Yuri, ¿cómo te fue estar de retro? La sonrisa lo dice todo. Demasiado feliz y te felicito a ti. Ay, gracias. Porque yo he sido testiga de lo que sueña este hombre desde hace muchos años que nos conocemos. Y poderlo ver ahora con su programa, con sus ganas, con lo que le gusta. Y no hay nada más feliz en un ser humano que levantarse a hacer lo que le gusta. Y eso es el resultado. Ay, tan hermosa. Mil gracias. Gracias de corazón. Así que todos tienen que ver Tardes Retro. Bueno, ¿y viste Juego Limpio? Volver a verte de porrista. Volver a verme de porrista, juventud. Amor juventud. Sincero, tantas historias, ¿no? No, okay. Tantas historias hermosas que me han llenado el corazón y que han sido mi camino. Porque yo creo que esto está basado como en el proceso, ¿sabes? Como desde cero a lo que hemos llegado a hacer después de 14 años, de estar en una ciudad tan grande, llena de oportunidades, pero las oportunidades son para aprovecharlas. Un besito para Carlos Ochoa y sus novelas, un saludo. Oiga, un beso, papacito para ti, para Carlos Ochoa, para todas las novelas, para todo lo que sabes de nuestro mundo, de nuestra industria, amo eso, y así que no se lo pierdan, de verdad. Este hombre, no, esto no lo soñó ahorita, lo viene soñando desde hace muchos años y su sueño se le está cumpliendo gracias a Teleantioquia por creer en los sueños. Y tráigame por favor a trabajar, los regaño. Chao. Gracias. Te quiero.